Buenas noches, queridos hermanos de Portales. Feliz sábado. Qué gusto poder saludarles esta noche y desearles un feliz sábado. Estamos iniciando el día santo, el día de nuestro Dios, el día que Él creó para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Es un día de gozo, es un día de gratitud, es un día en el cual reconocemos a nuestro Dios como nuestro creador, lo recordamos como nuestro nuestro creador. Y también es un día en el que tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos durante esta semana. Y una manera de manifestar nuestra gratitud a nuestro Dios es por medio de la oración. Quiero invitarles para que Inclinemos el rostro, hagamos una, una oración y, y que todos ustedes sean bienvenidos a este programa de la Semana de Gratitud. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo porque estamos iniciando tu santo día de la mejor manera, que es dándote la honra, la gloria y la alabanza que solamente tú mereces. Padre Santo, gracias por todas las bendiciones, por todos los cuidados que has tenido con cada uno de nosotros durante esta semana. Ahora que está iniciando tu santo día y que estamos también iniciando este programa de la Semana de Gratitud 2020 en la Iglesia de Portales, queremos pedirte que tú bendigas grandemente este programa, que sea de gran bendición para cada familia que está siguiendo esta transmisión que este programa sea dirigido por ti, que tú derrames el Espíritu Santo en cada hermano que está siguiendo la transmisión, que el Espíritu Santo sea quien dirija este programa para que todo lo que aquí se diga, todo lo que aquí se haga, sea solamente para la honra y gloria que tú mereces y también para nuestro crecimiento espiritual. De manera muy especial también te pedimos que derrames tu Santo Espíritu en el expositor de tu palabra, que es el Pastor José de Sur, que más adelante él Compartirá la palabra con, con nosotros. Gracias, Padre, te damos. Sé tú nuestro invitado especial, nuestro invitado de honor y acompáñanos en todo momento. Lo rogamos en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús, para quien se la honre y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra manera que tenemos, hermanos, también de eh, demostrar nuestra gratitud a nuestro Dios es por medio del canto. Así que quiero invitarles, Dios, hermanos, para que. Entonemos las estrofas del canto-tema de la semana de gratitud. Adelante con el canto-tema. muy bien también otra manera de la cual nosotros podemos manifestar nuestra gratitud a nuestro dios es por medio de un testimonio por eso quiero invitarles esta noche para que veamos un video con el testimonio de gratitud de un hermano de la de nuestra iglesia del pastor eh, daniel adelante por favor muy buenas tardes esta oportunidad es para agradecerle a dios y es que hay tantos motivos por los cuales podemos agradecerle a Dios en esta porción que va de la palabra de Dios en el libro de en la carta a los efesios. En el capítulo 3 encontramos un versículo que me llama la atención para dar muchos motivos por los cuales puedo agradecer a Dios no solo como persona, como familia, como sociedad en la que vivimos y como una iglesia que conformamos delante de nuestro Dios. Quiero dar a conocer este versículo porque es sin lugar a dudas el capítulo 3, versículo 11 de la Carta a los Efesios que nos dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Es así que como todo el año hemos visto la mano poderosa de Dios. Dios se manifiesta a través de cada uno de los elementos o partes integrales de lo que somos como un cuerpo en Cristo. En la iglesia que Dios nos ha unido, nos ha forjado un camino, una experiencia que tiene mucho que dar a conocer a la luz de cada motivo por, lo, por los cuales en este fin de año en el que el pastor José Sul ha tratado de día a día o noche a noche mostrar a través de cada reflexión, permita a Dios que esta noche podamos tener también ese reencuentro con Dios, esa posibilidad de ver todos y cada uno de nuestros propósitos en resultado a nuestra fe y a nuestra seguridad y confianza en Cristo Jesús. Se ha manifestado Dios en la vida de nuestros hermanos en Cristo, en la vida de mis hermanos en la carne porque aunque en este año he tenido la separación de dos de mis hermanas, es así como en este mundo seguimos día a día recordando cuán grande y maravilloso es nuestro Dios a través de la iglesia, a través de cada persona quienes nos consuela, nos fortalece, nos eh, eh, tiene empatía con nosotros en cada circunstancia y en cada momento. Quiera Dios que esta transmisión pueda ser útil para recordar día a día este propósito que tenemos en mente y que termino a la luz de lo que dice el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Y es que las tribulaciones, las separaciones, aún las enfermedades, o quizás momentos de escasez siempre son motivo de gloria a Dios, porque tras ellas vemos la oportunidad de algunos de nuestros hermanos de compartir las grandes bendiciones que Dios nos ha concedido. Quiera Dios que este, esta área, que es el departamento de mayordomía, pueda ser dirigida por nuestro Dios y pueda seguir avante en la medida que podemos ver tal vez necesidades pero en la abundancia de estas necesidades también podemos ver las grandes bendiciones que Dios nos ha concedido hasta aquí. Mi familia, mi esposa María Eugenia Chanona Díaz, nuestros hijos Josué Daniel Pérez Chanona y también nuestra hija Ana Elizabeth Pérez Chanona, damos gracias a Dios, gracias a la iglesia, gracias a nuestros hermanos y a cada familia en una forma especial y particular y así en esta noche quiero agradecerle en forma muy eh, particular y especial a la familia Calderón Gutiérrez. Dios les bendiga hermanos porque no solo ellos han sido una bendición en nuestra vida sino cada familia que compone nuestra iglesia ha extendido su mano, abierto a las, ben a las bendiciones que nuestro Dios nos ha concedido en este tiempo y aún en medio de la tristeza tal vez del dolor de la enfermedad de la escasez Dios siempre ha sido una provisión por medio de sus hijos en nuestra iglesia Dios nos bendiga en esta experiencia en este tiempo y permita a Dios que hoy y siempre decidamos siempre servirlo siendo un instrumento poderoso en sus manos Dios les bendiga gracias Pastor Daniel por compartir con nosotros su testimonio de gratitud. Ahora quiero invitarles, queridos hermanos, a que entonemos las estrofas del himno número 147. A Dios sea gloria. Himno 147. Adelante, por favor. Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Ha llegado el momento más importante de, de este programa, el momento en el cual el pastor eh, José Zul compartirá con, con nosotros la palabra de Dios. Es de un tiempo, pastor. Adelante. Muchas gracias, mi hermano Eberto Rivera. Qué amable. Apreciados hermanos, feliz sábado tengan todos ustedes. Ah, el tiempo transcurre, eh, transcurre, el tiempo, el tiempo transcurre constantemente. Déjenme ver acá, hermanos, algo está pasando. Ah, de, permítame un poquito, déjenme ver un poquito. Perdón hermanos, algo pasó aquí que estaba sonando el teléfono. Eh, la semana ha transcurrido y pues gracias al Señor hemos llegado a este viernes y hemos llegado a, la, a un sábado, yo, yo siempre digo, yo siempre digo un sábado más en esta tierra, pero para mí ojalá sea menos. Es decir, más cerca de la eternidad. Un sábado menos, más cerca de la eternidad. Eh, y qué, qué, qué bendición, qué bendición, apreciados hermanos. Eh, quiero dar mi sincera gratitud a la Asociación Metropolitana porque ellos son los que me asignaron para estar con ustedes. Y aprecio. Gracias a todos. Todos los dirigentes, el pastor, los líderes, los dirigentes, los técnicos. Eh, no tengo nada que decir sinceramente. Han sido muy amables todos los que me han ayudado para tener el enlace cada noche y poder eh, llegar hasta con ustedes y abrir la palabra de Dios y estudiarla por un momento. He sido ricamente bendecido con la palabra de Dios. Eh, hermanos, el primer vencido somos nosotros. Y gracias, hermanos de la iglesia de Portales, muchas gracias. Me, eh, virtual, pero de veras lo he, lo he disfrutado, disfrutado. Eh, y, y pues la, la amabilidad de, de todos ustedes a mí me, me ha dejado una grata impresión y la dedicación a las cosas de Dios también. Eh, muchas gracias a todos. Eh, esta noche vamos a estudiar un mensaje eh, más también de la Santa Biblia. Déjeme hacer una oración cortita. Querido Padre, gracias. Hemos llegado a este viernes, 11 de diciembre, Señor, a, que será aproximadamente unos 22 días para decirle adiós al 2020 y, y si tú lo permites, ver el año 21. Señor, las noticias dicen que hay emergencia en la Ciudad de México. Eh, muy, muy difícil la pandemia aquí en México. Hoy la jefa de gobierno dice emergencia. Por favor, quedes en casa. Mi padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Eh, rogamos que tú cuides a cada uno de tus hijos y te mantengas como lo haces, mi Dios. Por no necesito pedirte cerca de quienes están quebrantados de salud, llámese por la pandemia o por cualquier otra razón. Oh, mi Dios, gracias porque tú cumples tu promesa. No temas, yo estoy contigo y permítenos que quienes gozamos de salud podamos hacerlo alabando tu nombre virtualmente o en los lugares donde hay color naranja, poder reunirse el porcentaje que el gobierno recomienda, o oh, Padre Eterno, bendice y cuida a tu pueblo y a tus hijos. Eh, una vez más, al abrir tu palabra, solo requiero la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, uh, hay un libro que compré hace como un año, dos años, de Alden Thompson. Y el título de ese libro me llamó la atención, por eso lo compré. Hay que tenerle miedo al Dios del Antiguo Testamento. Hay que tenerle. Sí, interesante. Cuando yo vi el título, pues me llamó la atención y lo y lo compré. Porque, pues, cada quien tiene su perspectiva de Dios. Eh, nosotros sabemos que la Biblia es una unidad. Sí, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prefigura el cumplimiento del de Mesías, ¿sí? de la venida del Mesías. Y pero cuando abrimos la Biblia, pues vemos a un Dios que está cerca, que tiene interés de estar cerca de sus hijos. No importa qué circunstancia, no importa sí en el antiguo testamento conocemos algunos nombres del señor elohim sí que significa dioses elohim es el dios de la creación elohim este, estuvo en la creación sí shaddai otro nombre de, del señor en el antiguo testamento y en el nuevo no se diga y voy a mencionar por tiempo, no voy a hacer mucho, pero voy a comparar, voy a mencionar algunas cosas un poco del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eh, pero quiero empezar, quiero empezar diciéndoles que, pues, nuestro Dios tiene muchos nombres. Eh, porque, pues, en este mundo hay cada quien, lo buscamos lo de acuerdo a nuestra a nuestra perspectiva pues a un maestro le gusta a ver si Jesús es también maestro y ustedes saben que le dijeron rabí que significa maestro okay no este a, algunos carpinteros hasta dicen ah yo soy carpintero así como Jesús sí eh, qué, qué interesante eh, pero qué lindo. Yo quiero decirles así rapidito, hermanos. Hay un libro que me gusta mucho porque, porque es el Evangelio más teológico de la, del Nuevo Testamento. No voy a predicar sobre eso, voy a predicar de los dos, del Antiguo y del Nuevo. Pero en el Nuevo Testamento, San Juan 1, y les dejo una tarea, eh, cuando tenga tiempo lea todo el capítulo y vea, yo, yo, yo hoy, subrayé mi, hoy subrayé mi Biblia así levemente con un color amarillito todas las todos los nombres que se mencionan en juan uno acerca del señor cuántos nombres le digo algunos sí eh, yo los subrayé al, al estudiar verbo san juan capítulo 1. verbo ahora de paso debe, déjeme decirle hermanos eh, los sinópticos de los evangelios es mateo marcos y lucas se le conoce como los sinópticos de los evangelios. Son evangelios complementarios, complementarios. Presentan diferentes perspectivas de nuestro Dios, pero, pero son complementarios. Pero Juan es un evangelio teológico por los problemas que había en ese entonces. Si usted se da cuenta, Juan empieza abruptamente, porque en el tiempo que Juan escribió estaban poniendo en tela de juicio la divinidad de Dios, la preexistencia de Dios. Y entonces el, el Juan no anduvo con vueltas, sí, no anduvo con vueltas. Él ni siquiera Pablo ya, ya ven que Pablo saluda en sus epístolas, yo Pablo apóstol de Jesucristo, oh, saludo hermanos. No 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 no. Juan dijo no 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 no. Yo discúlpeme pero no voy a andar. Yo voy a decirles a estas personas que dice y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, eh, en pocas palabras empieza diciéndole: ¿saben qué? Dejen de estar dando vueltas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es lo que empezó diciendo. Entonces, eh, no lo voy a, pero ahí lo, ahí lo sigue usted, pero voy a decirles: aquí menciona, mire, uno, uno, verbo. 1,17, 1, Jesucristo. 18, Dios. Allí dice, a Dios nadie le vio jamás. Así que, verbo, y también este, Dios, también dice Jesucristo. Y mire, en el 18, unigénito Hijo, es con mayúscula, Hijo, unigénito Hijo. En el 20, Cristo. En el 23, Señor. En el 29, Jesús. En el 29, Cordero de Dios, Cordero de Dios. En el 33, Espíritu Santo. En el 34, Hijo de Dios, Hijo de Dios. En el 38, Rabí, Rabí. En el 41, Mesías. Sí, eh, Cristo, Cristo. Uh, y así, y así. Yo subrayé qué bonito es ver los diferentes nombres. ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? No solo lo que dice la Biblia. Dios debe de ser debe de ser algo en nuestra vida, sí. Debe de ser pues lo primero, hermanos. Lo primero qué eh, eh, que, que Qué enseñanza para nosotros. ¿Qué, qué es para usted? Sí, algunos dicen, señor, yo conozco pastores, pastores y hermanos que dicen, buenos días, mi papito, sí, así que también es padre, es padre, ¿okay? Así oran, empiezan, yo empiezo diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, pero yo conozco personas que dicen, buenos días, papito querido. ¿Cómo estás? ¿Qué tan lindo porque con Dios hay que orar así. Sí. Eh, así que, eh, Dios, hermanos. Esta noche quise empezar con esto para decirles que no tenemos por qué tenerle temor, tener miedo al Dios, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Saben que, hermanos, nunca po po podemos agotar la gracia de Dios. Nunca podemos agotar la gracia de Dios. No importa si somos jóvenes, ancianos, si estamos contentos, deprimidos, si tenemos éxito o fracasamos. Dios está allí para satisfacer todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Y queridos hermanos, yo quiero agradecer a las personas que dieron su testimonio estas noches. Precioso. El testimonio de esta noche. Eh, muy lindo, muy lindo. Sí. Eh, que qué, qué? sabe que si solo fuera de testimonio, se va la hora del culto. Se va, y qué bonito poder agradecer a Dios por, por todas las formas como él se manifiesta en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios, Jehová, se une a menudo a una palabra que describe su provisión especial para una necesidad determinada. Así que para algunas personas decir Jehová es, es, es para, es como decir el, el Dios que suple mi necesidad, suple mi necesidad. Así fue que para Abraham en el monte Moria, en el monte Moria, a punto de ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio humano, Dios llegó a hacer qué? ¿Qué llegó a hacer? Bueno, voy a darle lectura, voy a darle lectura. Génesis 22.8. Génesis 22.8. Lo tengo aquí marcado para 22.8. Dice, hermanos, y respondiendo a Abraham, Dios, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, dice. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dice aquí, y cuando llegaron al lugar donde Dios había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y a Toisag lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces del cielo y dijo Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano, tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Y mire cómo dice el 14, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero ¿sabe qué, hermano? Eh, es Jehová, Jehová Jireh. ¿Ok? Acuérdese, Jehová Giré, que significa Dios proveerá. Y Él proveyó, Él proveyó, a punto de matar a su hijo, a su hijo, ah, no le hagas nada. Y entonces se detuvo y vio un cordero, el cordero que realmente iba a ser sacrificado. Dios proveerá. Ese es Jehová Giré, Jehová Giré. A ver, hermanos, qué que, que lindo es que Dios nos llama de diferente manera. Yo no sé, a usted Dios le llamó de una, de una manera, ¿de qué manera le llamó? Eh, yo tengo un cuñado, un cuñado, que se fue a Estados Unidos a, a trabajar y, y se fue. Él desde los 14 años empezó a tomar, empezó a tomar, a beber. ¿Sí? y se fue. Y allá con su esposa llegó, seguía tomando en Estados Unidos. Una noche, escúcheme bien, una noche. Mi suegra era dentista, mi esposa también, pero él no. Así que una noche se acostó a dormir. Hermanos, soñó que Jesús venía. Soñó que Jesús venía y que él no estaba listo. No estaba listo. Sí que despertó. Sí, su esposa le dijo: ¿Qué te pasa, Maco? Es que soñé que Jesús venía y luego, pues no estoy listo. No estoy listo. No, 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 dijo: hay que buscar a Dios. Hay que acercar, En su sueño, él venía y le dijo: Señor, no vengas. No estoy listo todavía. Tomo. Hermanos, de esa forma Dios lo llamó. Buscó a la iglesia, se bautizó. Mi cuñado se bautizó. Y hoy es miembro fiel. Juntamente con su esposa. Son miembros fieles de la iglesia. Dios nos llama de diferente manera. Dios se manifiesta en nuestra vida. Para, para Abraham, Jehová, Jiré, Dios proveerá. Ah, hermanos. Para Moisés, líder de isla, los israelitas que vencieron a los amalecitas, a los amalecitas. ¿Qué, ¿qué fue? Éxodo 17:15. Aquí lo tengo marcado. Éxodo 17:15. Y Moisés edificó allí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. ¿Sabe qué es, hermanos? Dios es mi estandarte. Dios es mi estandarte. Sí, qué tremendo. Jehová, para Abraham, Jehová giré. Para Moisés, Jehová Nisi. Eh, es, él es mi estandarte. Oh, mis hermanos, yo no dudo que en esta pandemia Dios ha sido nuestro estandarte. ¿Por qué no, ¿por qué no darle gratitud a través de nuestras ofrendas? ¿Por qué no expresarle nuestra gratitud palpable con acciones de lo, de lo poco o de lo mucho? Pero decirle, Señor, gracias de, 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 de lo que tú me das, yo te doy. Esta es mi gratitud, aparte de nuestra vida. Jehová, Él es nuestro estandarte. Él ha sido nuestro estandarte, apreciados hermanos. Nuestro estandarte. Ah, hermanos, para Gedeón. Para Gedeón aterrorizado por haber visto a la deidad cara a cara, Dios combinó su nombre con una de las palabras más hermosas de las escrituras. El Dios que provee para con todas nuestras necesidades se le apareció como Jehová Shalom. Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. El Señor es paz. Qué lindo. Así que Jehová Jiré, Dios proveerá. Jehová Nisi, él es Jehová. Eh, Dios es mi estandarte y Jehová Shalom. El Señor es mi paz, paz. Hermanos, ojalá que al entrar las horas del sábado usted y yo estemos en paz con Dios. Estemos en paz como familia. Estemos en paz con nuestros hijos. Estemos en paz con nuestros semejantes. Estemos en paz con nuestros hermanos. Jehová Shalom. Ah, qué, qué hermoso. Significa que Dios. Es un Dios para todos. Para aquel que, que vive una vida turbada, Dios es Jehová shalom. Ten paz. Ten paz. Qué hermoso, qué, qué, qué maravilloso. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta a los hombres y a las mujeres en cualquier situación y les ofrece lo que necesitan. Él es el Señor que sana todas nuestras dolencias. Éxodo. Quince no lo voy a leer, pero ahí dice: Dios es el que sana nuestras dolencias en el Antiguo Testamento. El, el Salmo el salmo 16 dice que es el sal, es, es, eh, nos llena, nos llena de gozo, de gozo. Salmos, voy a, voy a, voy a leerlo, hermanos, así rapidito. Es el Salmo 16, me gusta que lo podamos leer. Salmo 16, Dice 16, 7. Dice aquí uh, bendecirá Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia, y Jehová puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi alma. Así que nos dice que Él nos llena de gozo. Estoy hablando del, del, del Antiguo Testamento, que, que dice que también que está junto con nosotros. No temas, yo estoy contigo. Sí. Oh, hermanos. Así que tres les mencioné. Hay más, pero tres. Voy al Nuevo Testamento así brevemente. ¿Qué presenta el Nuevo Testamento? ¿Qué presenta? Bueno, presenta Mateo 1:23. Mateo 1.23, que dice de la siguiente manera, Mateo 1.23, dice, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel. Dios con nosotros. Qué maravilloso. Eh, Dios con nosotros. Oh, con el advenimiento de Jesús, el bendito Emanuel, Dios con nosotros, percibimos riquezas más profundas del Dios de toda gracia que satisface nuestras necesidades. Por eso él dijo, yo, Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. La palabra de Dios nos dice, la misión del Señor nos dice en San Lucas 4:18, dice el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable de Jehová. El año agradable de Jehová. Hermanos, qué, qué, qué maravilloso, qué maravilloso. Eh, así es nuestro Dios, cómo actúa. Él, A eso vino, a este mundo, a cambiarnos el rumbo de nuestra existencia, a darnos libertad, sanidad. Eh, sí, a predicar el año agradable de Jehová. Oh, hermanos, pero también dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, toda dolencia del pueblo, toda dolencia del pueblo. Ah, qué hermoso. No quedaba un solo enfermo en las aldeas por donde Cristo. Cristo pasado, no quedaba. Y no se olvide, yo le dije a usted aquí, Emanuel, pero ¿se acuerdan qué leímos cuando empecé? Dios, verbo, rabí, hijo de Dios, Jesucristo, de ¿eh? Este, tantos nombres, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Qué, 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 qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Y hasta, en el tiempo que me queda, déjeme decirles. Tres razones, tres razones de lo siguiente. Hay un versículo que voy a leerles, hermanos. Dice aquí, está en Filipenses 4:16. Dice, eh, Filipenses, déjeme por favor checar aquí, 4:19, 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, ah mi pue mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo lo que os falte. Tres razones por la que Dios suple todo lo que nos falta. ¿Por qué? Es decir, Señor y por qué tú suples lo que nos falta. Bueno, número uno, porque Jesús nos ama, porque su amor es. ¿Qué dice el himno? Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó que primero a mí me amó, hermanos. Si usted me pregunta, Pastor Zul, y para Dios, para usted, Dios, Dios le ama. Sí, a los cinco años me quemé hermanos, con agua hirviendo, con agua hirviendo, me quemé. Vivo por misericordia de Dios. A los cinco años. Yo creo que Dios dijo, hijo, te voy a preservar la vida porque tienes una misión que cumplir. Y yo le debo la vida al Señor. Hermanos, eh, yo les puedo co contar tantas maneras como Dios se ha manifestado en mi vida. Sí, número dos, tres nomás le voy a decir. Dos, recién casado, recién casado, yo estaba de pastor. Yo tenía 13 iglesias, 13 desgregadas, comunidades, etcétera. Y un día me fui. Me fui desde el martes me iba porque como tenía muchas iba con una el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el sábado me regresaba para atender los clubes de la cabecera, iglesia cabecera el domingo, el sábado, el domingo. Así que agarré mi bochito, mi Volkswagen y ahí voy. No me pregunte, no lo sé. Yo creo que cabecié y de repente el claxon de un tráiler me despertó. Yo estaba yendo en el carril, el tráiler venía y yo iba en el carril de él. Y el claxon me despertó, yo di un volantazo, volantazo. Dije, Señor, me salvaste la vida. Un boquito contra un tráiler. Sí, ¿cómo no me va a amar el Señor? cómo no me va mal. Y hasta allí tengo más. Hasta allí la forma como Dios me ha cuidado. Hermanos, ¿por qué Dios suple nuestras necesidades? Porque él es amor. Jesús ama a la humanidad. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice San Juan 13:11. Jesús nos da su paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Jesús proporciona esperanza para cada duda, para cada duda. Sí, eh, Él nos fortalece para sobrellevar toda carga, nos da sabiduría para enfrentar toda situación. Y Él es, él es el que satisface nuestras necesidades, nuestras necesidades. Eh, él, él es el único, Él es el único. Ah, hermanos, ¿por qué Dios suple nuestras necesidades? Porque nos ama. ¿Por nos aman? ¿Qué es Jesús para usted? ¿Qué es Jesús para usted? Creo que Dios significa algo diferente en distintas etapas de su vida. La palabra de Dios nos dice que Él es, en, en Isaías, ¿sabe qué dice? Él es admirable. Él es consejero, Padre Eterno, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Qué lindo. ¿Qué es Dios para usted? En esta pandemia es Dios para usted que Dios siga siendo su redentor que Dios siga siendo su salvador que, 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 que Dios perdón que Dios siga siendo su su padre eterno que Dios siga siendo eh, el, el su consejero su consejero número dos la segunda es que él es nuestro salvador él es nuestro salvador y dará a su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, de sus pecados. Saben, hermanos, que, que Dios tiene muchas maneras de salvarnos. Te cuento así rapidito, rapidito. Eh, Dios hace unos días, no sé, diez días, doce días, recientemente. Dios salvó a mi cuñada, hermana de mi esposa. De una desgracia, de una desgracia. Ella le pidieron un favor y por, por ayudar y hacer un favor. Ella tomó una motocicleta para trasladarse. Eso es lo que ella tenía al alcance, para ir a apoyar a esa persona que le pidió un favor y se fue. Por allí, más adelante, la moto se, se paró ah, y llevaba a la persona que le iba a hacer el favor, la llevaba atrás. La llevaba atrás. Así que ahí van. De repente se paró la moto y le, le dijo: Bájate, bájate, déjame checar qué, qué pasa. Y se bajó la de atrás. Y entonces, cuando ella quiso prender la, moto, la motocicleta otra vez, esa moto salió, hermanos. Se estrelló con mi cuñada. Dos fracturas graves. La tuvieron que operar. La operaron, está convaleciente. Número uno, se salvó la que estaba atrás. Y a ella le salvó la vida. Le salvó la vida. Yo le digo a mi esposa: Bendito sea el Señor, yo no sé si hubiera muerto esa otra persona que iba atrás, si no se baja. Y ella estuviera teniendo remordimiento por haber muerto alguien. O las dos. ¿Cómo no va a ser Dios nuestro salvador? ¿De cuántas cosas no nos salva? Isaías 43.3. Isaías 43.3. Le leo. Isaías 43.3. Dice, dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate. Yo soy tu Salvador. Qué, 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 qué bueno es Dios. Eh, Dios como Salvador sigue siendo el fundamento de mi vida cristiana. Siempre necesitaremos de un Salvador, aparte que es nuestro Salvador por la vida que Él dio en favor nuestro. Ah, y número tres, tres, es, es que Él es nuestro sustentador. Él es nuestro sustentador. ¿Por qué? Él suple nuestra necesidad porque Él es nuestro sustentador. Eh, ¿Se acuerda la historia de la alimentación de los cinco mil? Ahí está la historia de la alimentación de los cinco mil. Sí. Vayan a comprar, pero señor, ¿y con qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Ustedes vayan. Sí. Pero, pues. Ahí viene la reunión. Viene la reunión. Y ahí está un niño. Sí. Y se alimenta a cinco mil. Sin contar, creo, ahí los niños. ¿Cómo no va a ser Dios nuestro sustentador, hermanos? ¿Cómo no va a ser nuestro sustentador? Sí. Eh, qué, qué maravilloso es nuestro Señor. Eh, él, 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 él sustenta. Él se interesa en nosotros cada, cada instante. Él es nuestro sustentador. ¿Sí? Eh, ¿Qué dice el Salmo 23? Nada te faltará. Nada te faltará. Poquito, mucho, regular. Nada te faltará. Sí. Yo soy tu pastor. Nada te faltará. ¡Qué bendición! Ah, hermanos, Dios está cada vez más cerca de nosotros porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No estamos solos en este planeta. Busquemos a Dios en todo momento de nuestra vida. Confiemos en Dios, confiemos en su poder. Él puede suplir lo que os falta. Él puede suplir lo que os falta. Solo pídele y ábrele tu corazón. Pídele y ábrele tu corazón. Ah, hermanos. Él dice en la Biblia que sus pensamientos sus pensamientos son de paz. Es más, el himno dice como Jesús no hay otro amigo. Sí, él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Claro. Termino leyéndoles un párrafo del Espíritu de Profecía está en obreros evangélicos. Las ofrendas de gratitud y ojalá las tengamos listos listas o, o las preparemos. Los que tengan lista ya su ofrenda, o oh, hermanos, vamos a darlo mañana, mañana, o oh, el día que podamos. Hoy me llamó una hermana y me dijo, Pastor, yo soy de avanzada edad, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, le dije, ¿tiene la cuenta de la asociación? Sí, deposítela a la asociación. Sí, Pastor, es que no puedo salir, yo soy de avanzada edad, le dije, deposítela, hermana. Ah, está bien, pastor. Gracias, gracias. Eh, las ofrendas de gratitud, obreros evangélicos, 180, glorifican el nombre del Señor. En toda asamblea de los santos hay ángeles, miren, hay ángeles celestiales que oyen las alabanzas elevadas a Jehová, en los, en los testimonios como los que han dado todas estas noches y el, y el hermano que lo dio, cantos y oraciones. Vuelvo a glorificar en el nombre del Señor en toda reunión. Hermanos, ah, qué hermanos, las ofrendas de gratitud glorifican. Expresemos nuestra gratitud por las bendiciones de que gozáis, dice Ministerio de Curación 190. Apreciados hermanos de la Iglesia de Portales, que Dios nos bendiga. Dios nos dé un feliz sábado. Que gra digamos gracias, Señor, porque tú suples lo que os falta, lo que os falta, porque me amas, porque eres mi Salvador y porque eres mi sustentador. Que Dios les bendiga, preparemos nuestra ofrenda, hagámosla llegar de la manera más mejor que no se exponga y que Dios les ayude y nos mantenga. Avancemos con confianza, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Que el ángel de Jehová campe alrededor de todos los hogares y las familias de la iglesia de Portales, mantengamos los ojos en Jesús. Mañana cerramos con la ayuda de Dios. Que Dios me los bendiga. Agradecemos al pastor Zul por el tema de esta noche y también por eh, todos los temas que compartió con nosotros durante esta semana. Dios le bendiga, pastor. Muy bien, vamos a ahora a entonar nuevamente el canto tema de la semana de gratitud. Adelante, por favor. Gracias, queridos hermanos que han seguido la transmisión de este programa. Queremos invitarles para que mañana nos acompañen al último programa de la Semana de Gratitud 2020. Y también es importante recordarles que mañana la iglesia permanecerá cerrada. La predicación será eh, en línea, será transmitida por nuestras redes sociales. Y también aprovechamos para pedirles con, con todo cariño y con todo respeto que eh, permanezcan en sus casas, que se cuiden mucho, que Dios les bendiga. Y ya para concluir, le pedimos al pastor José Zul que nos pueda eh, despedir. Por favor, pastor. Con mucho gusto, mi hermano. Gracias. Muchas gracias. Vamos a orar. Querido Padre, alabamos tu nombre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oh Señor, ha sido un momento recibimos el sábado con mi esposa. Cada viernes que llegamos y doblamos nuestras rodillas y cantamos, tiene mucha más gratitud que antes, porque Señor, para los días eh, que estamos viviendo y para esta segunda ola de rebrote en, en esta ciudad, oh mi Padre, llegar a otro sábado, invocar tu nombre. Es, es la verdad, es, es digno de darte la honra y la gloria que tú te mereces. Te ruego una bendición para el distrito, la iglesia de Portales. Bendice a mis hermanos en Cristo, bendice a cada familia, a cada niño, joven, adulto, anciano, Señor, a nuestros dirigentes de la iglesia. Padre eterno, eh, tú eres nuestro estandarte, tú eres. Es nuestro estandarte, como dice, y seguiremos confiando en ti. Permite que mañana, aunque estemos en casa, nos gocemos, porque tú estás con nosotros. Que nuestra fe se vea fortalecida y que tú bendigas y seas con nuestros hermanos de la iglesia de Portales. Todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Dios les bendiga.